pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Como una luz. Esto pesa como una losa en mi vida. ¿Alguna vez escuchaste esta frase? Hay situaciones en cada vida que son difíciles de llevar, de superar o de aceptar, pero que hay que asumir e intentar llevar adelante sin que lastren nuestras vidas, impidiéndonos avanzar, crecer o madurar. Este tipo de situaciones a menudo nos suponen un estorbo hasta que no empezamos a ver la mano de Dios detrás. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 9. ¿Cómo podríamos pensar que la condenación tuvo gloria? Pero lo cierto es que la tuvo. Hubo un tiempo cuando el hombre se relacionaba con Dios de un modo intuitivo, hasta la llegada de las tablas de la ley. Dios entregó a Moisés el decálogo de sus leyes y ya no cabía duda, ya no era como antes. ¿Será así? ¿No será? ¿Se podrá? ¿Estará bien esto? Todas estas dudas quedaron atrás y la certeza de lo que Dios demandaba de cada uno estaba escrito sobre una piedra. Dios mismo con su mano lo escribió, por lo que no quedaba duda. Era la palabra y la voluntad de Dios. Por fin el pueblo tenía una clara dirección, un rumbo claro y concreto al que su vida espiritual debía de apuntar, y una absoluta claridad sobre las consecuencias de sus actos. Pero pronto aquel gozo dio paso a la preocupación al comprobar la incapacidad de cumplir tales normas. La mayoría eran imposibles de llevar a cabo, y aquellas tablas de piedra sobre las que quedó escrita la palabra de Dios cayeron sobre sus vidas como una losa, aplastando sus expectativas de agradar a Dios a través de la ley. ¿Cuántas cosas nos ha regalado Dios? Y tras recibirlas con gran gozo, Él ha comenzado a tratar con ellas nuestras vidas hasta que hemos comprendido, a nuestro pesar, que lo importante no es tanto lo que Él nos da, sino que es Él quien nos lo da. Ciertamente la gloria de Dios no solamente se reflejó en el rostro de Moisés, sino en el hecho en sí de que Él nos comunicara sus leyes y nos mostrara claramente nuestras limitaciones con respecto a ellas de un modo tan evidente, pudiendo comprobar por nosotros mismos la incapacidad que tenemos de poder cumplir los estándares de santidad exigidos por Dios. Y nos podríamos haber quedado así, conociendo lo que Dios demanda de nosotros y comprobando nuestra incapacidad para llevarlo a cabo. O lo que es igual, saber que Dios nos quiere con Él, pero entender que no podemos porque no le obedecemos. Es triste, ¿no? Pero Cristo llegó, y con Él un nuevo horizonte se abrió ante nuestros ojos, un nuevo día. Una nueva luz resplandeció en nuestras vidas y las puertas de los cielos fueron abiertas para todos aquellos que en la cruz encontramos la verdadera libertad que nos trajo desde el cielo la persona de Jesucristo. Fuimos justificados. Toda ley fue cumplida en Cristo y todo castigo en Él fue llevado a cabo. Toda la muerte cayó sobre Él en el Gólgota, mas no pudo retenerlo. Así fue como hoy podemos tener toda la plenitud de una vida eterna junto a Él en los cielos, dando así cumplimiento a todas las promesas encerradas en la palabra de Dios.
Puede que haya situaciones en tu vida que estén pesando como una losa y que como tal estén hundiendo tu esperanza. Puede que solamente seas capaz de ver lo que no puedes hacer. Pero piensa por un momento que todas las limitaciones que tenemos no son más que algo que nos puede ayudar a ver cuántas grandes cosas está dispuesto a llevar a cabo Dios en nuestras vidas si las ponemos en sus manos. Recuerda que Cristo, sabiendo que tenías que morir eternamente, quiso, sin que tú le conocieras, ocupar tu lugar. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Carta a los Romanos, capítulo 8, versos 31 y 32. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.